Llegamos al tercer enfrentamiento de A Cara de Perro, en el que las tropas de la segunda compañía de los Guanteletes del Infinito, dirigidas por Seleuco, atacan el campamento base de la avanzadilla de Boomp el Negro. Vamos a jugar la misión de bases, el despliegue Yunque y Martillo. Tenemos un objetivo de los orcos aquí y uno de los marines aquí. Lleva la iniciativa a los orcos, que llevan una unidad de nobles que ha crecido desde la última partida y ahora tiene a un portaestandarte y al matazanos y cuerpos cibernéticos, con lo cual son mucho más duros, dirigidos por Boom, como siempre. Un carro con apisonadora y lleno de achicharradores, 8 con 2 chapuzas. Y aquí los blisters, una unidad de 12 chicos duros dirigidos por un noble con garra, su camión. Y en reserva se quedan los clásicos Gretchins y una unidad de 10 orcos de asalto, los Águilas Rojas, dirigidos por el personaje especial de nombre imposible de recordar. Por parte de los Guanteletes del Infinito, la escuadra de exploración Pente se ha sumado a la fuerza. Son 5 exploradores con capas de camuflaje, rifles de francotirador y un lanzamisiles. La escuadra Atreides está dividida en escuadras de combate. Aquí están 5 con el sargento y el rifle de fusión con el capitán Seleuco, y aquí los otros 5 con su lanzamisiles, el Vindicator, 5 de asalto con lanzallamas y sargento con puño de combate, y un Land Speeder con lanzamisiles Tifón y Volter pesado. En reserva se queda la escuadra Eumnes, dirigida por el bibliotecario Melicertes, que va a entrar en cápsula de desembarco. Hay combate nocturno, el primer turno, y empiezan los orcos. En su primer turno, Boomp aplicó la táctica que más le gusta y mejor se le da, que fue correr con todo, con sus carros vestidos o pintados de rojo, aunque él se quedó un poco más rezagado. Primer turno de los Guanteletes del Infinito, cuya cápsula cayó aquí después de desviarse un poco. Las de asalto y el Land Speeder avanzaron hacia aquí y el Rhino retrocedió un poco y el Rifleman se movió por terreno difícil. En disparo solo conseguí hacerle un Cool Point al carro de guerra e inmovilizar aquel camión. Así que este turno podrán hacer de la suya los orcos. Segundo turno de los orcos de Boomp el Negro, en el cual los marines, no, sí, los orcos de asalto aparecieron aquí muy justos, pero como él me había dejado además meter este Dreadnought que se me había olvidado en el despliegue, por supuesto que se le concedió, y cargó a mi Vindicator, al cual eliminó. Los achicharradores salieron del carro de guerra después de mover y hacerle brutalidad acorazada a aquella unidad, y no consiguieron asaltar a los exploradores, quedándose un poquito vendidos. Los orcos salieron, los blitzers, los chicos duros, salieron de su camión y avanzaron por el terreno difícil, y Boomp avanzó a toda velocidad hacia aquí. Y los Gretchins, que salieron de la reserva. Héroes. Ahí, el objetivo. El mío, el objetivo. Segundo turno de los Guanteletes del Infinito en esta batalla que se está desarrollando prácticamente en esta esquina, excepto por la muy heroica participación de los Gretchins allí.
Aquí tenemos a su representante. Bueno, en su turno los guanteletes han masacrado dos unidades de los orcos. Aquí había unos achicharradores que entre aquellos de allí y los exploradores y la cápsula los mataron. Y a los de asalto que había aquí, que este Vindicator fue destruido por ellos dándoles el primer turno, el primer punto por primera sangre, fueron eliminados entre estos de asalto que avanzaron por aquí, el Dreadnought, el Land Speeder y la escuadra de combate de la unidad Atreides liderada por Seleuco. Pero queda Boom. Pero aún queda el gordo de Coriz. Turno 3 de los orcos, en el que están haciendo de las suyas. Aquí en el centro realizó una múltiple carga entre los nobles y esta unidad de aquí y mató a toda la unidad Eumenes y al bibliotecario, pero solo mató a un soldado de asalto que decidieron huir, pero fueron alcanzados en el asalto. Así que se quedan trabados aquí con Boomb y sus chicos. Por lo demás, este carro, carro de combate, hizo brutalidad acorazada a estas dos unidades que huyeron. Parecía que presos del terror, pero en realidad fue una huida táctica, ya que ahora intentaban recuperar el objetivo perdido. ¡Oh, rica! Está la partida 4-5-0 para los orcos. Tercer turno de los guanteles desde el infinito, que por aquí movieron y dispararon al carro de guerra, pero solo le consiguió hacer otro punto de estructura. También disparé con todo lo que pude a los blisters, los chicos duros que estaban aquí, y quedaron dos que aguantaron los cabrones a pesar de que les hice un montón de tiros. Y en el combate los nobles solo consiguieron matar al sargento de la unidad de asalto en un desafío con Boom, en el cual Boom sufrió otra herida y ya solo le queda una, y veis que lleva dos hechas. Y perdieron el combate, huyeron y no fueron atrapados. Así que turno 4 de los orcos. Eso que oyen es la risa de Boomp el Negro, que en este turno eliminó a la escuadra de asalto al mismo tiempo que sus dos últimos blitzers cargaron a la escuadra de combate de la escuadra Traders, matando a dos, pero y estos huyeron después del combate, pero no huyeron del campo de batalla y se quedó su solitario noble con una herida ahí. Ese camión avanzó por ahí y aquí se ha quedado el maldito Boomp. Cuarto turno de los guanteletes del infinito, que intentan defenderse como gato panza arriba disparando con todo lo que pueden. A los nobles eliminaron algunos, ya solo queda el médico, el portaestandarte y un noble, y Boomp con una herida. Dan Spear movió hacia allí para ver si en mi quinto turno puede desalojar a los Gretchins. Y por este lado eliminamos a los restos de la unidad de los Blitzers. Total que ahora cada uno controla uno de nuestros objetivos, pero él tiene primera sangre y está en mi zona de despliegue. Turno 5 de los orcos y esto está apretadico, aunque difícil para los marines. Aquí la escuadra de los chicos de Boomp cargaron contra la escuadra Atreides, dirigida por Seleuco. Boomp mantuvo en desafío al sargento Atreides y Seleuco hizo poca cosa. Porque Seleuco no aceptó el desafío. No lo aceptó porque es un tío inteligente. No, es un mariguita. Total, que aunque perdió el combate y fallé el chequeo de liderazgo, los orcos me cogieron, así que ahí me quedé, gracias a que no conocerán el miedo. De momento nadie controla este objetivo y voy perdiendo. Quinto turno de los marines, en el que aquí en el combate Boomp se ha salvado todo como siempre, 5-6, a pesar de que le queda una herida, y mató a Seleuco en desafío. Y el único marine que queda
huyó del combate, pero le volvieron a coger y ahí está. El Dreadnought quiso saltar, pero no pudo. Y por aquel lado, el Land Speeder solo pudo matar a un maldito Gretchen. Así que a uno, con un 1-2 se acaba la partida. Bueno, ahora turno 6. ¡Pum! 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 Turno 6 de los orcos, en el que eliminaron lo que quedaba de la escuadra Atreides. Y estos dispararon los dos camiones al Dreadnought, haciéndole un full point. Turno 6 de los marines, en el que dispararon a la unidad de nobles, haciéndoles huir. Ahora mismo están huyendo y tiene una herida en el matasanos y está muerto el porta de batalla. Y el lanza el Land Speeder disparó a los Gretchen sin hacerles nada una vez más. Así un que Gretchen. Ah, no, fue el turno anterior. No, ahora otro Gretchen. No, otro Gretchen. Vamos de uno en uno. Van doliendo. Tira a ver si se acaba esto. No se acaba, así que habrá turno 7. Turno 7 de los orcos de Wimper Negro, que finaliza la batalla reagrupándose y disparando aquí apresurados sin hacer nada y haciéndole Bump otro full y point. Galenok. Bump y estos Galenok. Dos malditos. Último turno de los marines, en los que por fin acabaron con Bump y con Galenox. Gracias a los disparos del hermano Próximo, que se queda con un cool point pero vivo. Por lo tanto tendría 3 puntos y 2 por matar al señor de la guerra, que es la regla especial que estamos aplicando. Y por este lado, el Land Speeder disparó y mató a bastantes Gretchens en esta ocasión. Solo quedan estos de aquí, que chequearon el liderazgo, de tal modo que si fallaba perdía la partida, pero fueron unos valientes y los Gretchen le han dado la partida directamente junto con Boo, hay que decirlo. Así que victoria, si no hemos hecho mal las cuentas, 6-5 o 6-7 para los Boom Rules marines. Boom Rules, chaval. Tun 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 tun